determine los valores de A y B en esta función, x cuadrado menos bx más 1, si x menor o igual que 2, y 2x más a, si x mayor que 2, para que sea continua en x igual a 2 y además tenga un mínimo en x igual a 1. Para que sea continuo en x igual a 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función tiene que ser igual valor de la función en 2 y tiene que ser igual límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Dos por la izquierda, sustituyo el 2. 4 menos 2b más 1. F de 2 sería lo mismo, ¿para qué lo voy a poner? Y 2x más a sería 2 por 2 más a, 4 más a. Aquí la tengo, una ecuación con dos incógnitas. Y ahora la otra la tengo que sacar de que la condición de que tiene un mínimo en x igual a 1. Vamos a ver. Para saber si tiene máximo o mínimo, tengo que hacer la derivada igual a la 0. La derivada sería 2x menos b, si x es menor o igual que 2, y 2, si x es mayor que 2. Como x igual a 1 está en este trozo, para que tenga un mínimo en x igual a 1, la derivada en 1 tiene que valer 0. Es decir, que si yo sustituyo el 1 aquí, porque el 1 está en este intervalo, 2 por 1, 2 menos b, tiene que ser 0. Así que b tiene que ser 2, para que tenga un mínimo en x igual a 1. Y ahora sustituyo b por 2 aquí y saco la a. Entonces sería 4 menos 2 por 2, 4 más 1, tiene que ser igual a 4 más a. Y de ahí me queda que a vale menos 3. Y ya está, a menos 3, b 2. ¿Vale? Y ahora, ¿por? ¿Está enterado, no? Sí, sí, lo había hecho. Ecuación de la recta tangente a la gráfica para a igual a 2 y b igual a 6. Lo voy a escribir, que luego se me va. B vale 6. Y dice, para a igual a 2, me pide la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a menos 2. X sub 0 igual a menos 2. La ecuación de la recta tangente es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces tengo que sacar f de x sub 0, o sea, f de menos 2, que sería sustituir menos 2, está en este intervalo, sustituir menos 2 aquí. Sería menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, más 1. 4 más 12 más 1, 17. Tendría que hacer también f' de menos 2. La derivada de este trozo sería 2x menos 6. Así que sería sustituir el menos 2 en 2x menos 6. 2 por menos 2, menos 6, menos 10. Y ya está. La ecuación de la regente sería igual a f de menos 2, que es 17, más, voy a poner menos, menos 10 por x menos menos 2. Y sería 17 menos 10 por x más 2. Y quedaría 17 menos 10x menos 20. O sea, menos 10x menos 3. ¡Hala!